Comparezco después de una semana trágica para los españoles y para los intereses de España, y muy especialmente para dos guardias civiles y sus familias. Por eso hoy quiero mandar nuestro reconocimiento a David Pérez Carracedo y a Miguel Ángel González Gómez por su servicio a la patria, por su trabajo incansable y nuestro cariño extraordinario y nuestro pésame a sus familias, a sus padres, a sus mujeres y a sus hijos, que han perdido a dos hombres valientes, a dos hombres que lo daban todo por España, por la sociedad, por el cumplimiento de la ley, por el mantenimiento del orden, y que lo han hecho en las peores circunstancias, en circunstancias de abandono absolutamente inaceptables. También quiero enviar nuestro cariño y nuestro deseo de pronta recuperación a los dos guardias civiles heridos también en ese gravísimo atentado de los narcos contra dos servidores públicos. Nosotros llevamos mucho tiempo, no unas semanas, sino años, denunciando la situación del campo de Gibraltar y el avance del narcotráfico. Llevamos mucho tiempo defendiendo la impunidad de los narcotraficantes, señalando la falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que contrastan, por otro lado, con la brutalidad de los medios que tienen los narcotraficantes. Y precisamente hace unos días, antes de que se produjeran estos asesinatos, habíamos registrado preguntas e iniciativas en las Cortes Generales denunciando la situación de vulnerabilidad en la que se coloca por parte del Gobierno a los agentes y a sus familias, por no darle los medios materiales, los medios humanos, de personal, y también los medios jurídicos necesarios para combatir a un crimen organizado tan peligroso como el narco. Y por eso queremos señalar directamente al Gobierno como responsable directo de haber enviado al matadero a estos guardias civiles y de poner en una situación de gravísimo riesgo a muchos otros servidores públicos y también a sus familias. Y por eso queremos exigir la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que no solo deja sin medios a aquellos que más lo necesitan y allí donde son más necesarios para defendernos, sino que se emplea a fondo y emplea todos los medios posibles para hacer que los agentes tengan que enfrentarse con su propio pueblo, para apalear y para gasear a manifestantes pacíficos o agricultores que se han quedado en la ruina. Es absolutamente inaceptable el despliegue de seguridad en torno a los Goya, amenazados por nadie, quizás solo para proteger a ese presidente del Gobierno que, en lugar de estar donde tenía que estar, que era respaldando a aquellos que luchan contra el narcotráfico, estaba en una fiesta de risitas y sin tener la más mínima sensibilidad. En una fiesta en la que, eso sí, allá había medios de todo tipo para proteger a quienes no estaban amenazados absolutamente por nada ni por nadie, y menos aún por los agricultores que solo querían protestar. Nos preocupa la falta de importancia que el Gobierno le da al problema del narcotráfico, pero no nos sorprende. Quizá es un consejo de sus socios de Iberoamérica que ya les han explicado que el narco es el futuro, que el narco quita y pone gobiernos, que el narco financia candidatos. Y me refiero a sus amigos del Grupo de Puebla, muchos de los cuales han llegado a los gobiernos de Iberoamérica precisamente gracias al narco. Nosotros no queremos que ese pudrimiento que se ha empezado a producir por una parte de nuestro territorio y en una parte de nuestra sociedad se extienda. Y por eso exigimos que para los guardias civiles que están en primera línea de batalla frente a uno de los peores grupos criminales, existan todos los medios, insisto, materiales, humanos, por la clarísima falta de personal que hay en estos momentos, y también los medios jurídicos para poder responder al narco con toda la contundencia necesaria. Esta semana también se ha constatado por las movilizaciones protagonizadas por la gente del campo, por agricultores y por ganaderos, la ruina del campo. La ruina del campo español, que también es la ruina del campo europeo, como consecuencia de la aplicación de las políticas del Pacto Verde, de la transición ecológica y de la imposición de una agenda ajena a nuestros intereses, no votada por nadie. Una agenda globalista, una agenda impuesta por los burócratas con la ayuda de políticos traidores. Nos referimos a la Agenda 2030,
También hace mucho tiempo que hablamos de este asunto. Ante la sorpresa de muchos, la incomprensión, pero ha caído el telón y las consecuencias de la aplicación de la Agenda 2030 son vistas por todos. No hay más que escuchar a los agricultores cuando son entrevistados. Identifican perfectamente en qué consiste la aplicación de una agenda que les empobrece. Estamos viendo lo que ha ocurrido también como consecuencia de la criminalización del regadío en Extremadura, donde todavía no hemos visto la dimisión, que es imprescindible, del ministro de Agricultura, ni la asunción de responsabilidades por parte del anterior gobierno de Extremadura, que habían pactado en secreto en Bruselas aparcar el proyecto de regadío importantísimo para Extremadura. Lo habían mantenido oculto durante las elecciones. Decían que estaban esperando, pero ya hemos descubierto las cartas y las pruebas, por eso los hemos llevado a los tribunales, que demostraban el complot contra los intereses de los agricultores de Extremadura. Y vemos de nuevo a Sánchez en los Goya, muy ufano, muy sonriente, en un día de luto, pero con el pin de la Agenda 2030 responsable de la ruina del campo. Y les vemos planteando soluciones ridículas y absolutamente insultantes y que vuelven a constituir una estafa. Porque ahora falta el agua en Cataluña, ahora falta el agua en un territorio donde sus dirigentes precisamente se han caracterizado por la insolidaridad. Pero claro, aquí echamos el agua dulce al mar, después la desalamos en Levante y después quieren llevarla en barco hasta Cataluña. Parece una broma, pero es absolutamente real. Y estas son las consecuencias y los ridículos espantosos de la aplicación de esa Agenda 2030, que no hace más que criminalizar la vida en el campo y que supone, y lo hemos dicho durante estos días con toda claridad, un plan de despidos masivo, un plan de despidos inexorable en el ámbito de la ganadería, de la agricultura, de la industria, de la producción energética y también del transporte. Pero lo verdaderamente sorprendente, y otra vez tenemos que intentar entender cuál es su plan, es que estén deslocalizando el trabajo, porque deslocalizan la producción, porque nos dedicamos a facilitar a países en vías de desarrollo la producción de todo aquello que se producía aquí, y sin embargo se dedican a la importación masiva de trabajadores ilegales, que no son trabajadores. Y decimos que no son trabajadores porque estamos viendo qué es lo que está pasando en España, cuál es la situación en estos momentos en Canarias, por ejemplo, donde llegan a cientos y donde los problemas de delincuencia son cada vez mayores. No los dice Vox para relacionar inmigración ilegal y narcotráfico, es que se relacionan ellos solitos. Es que lo ha dicho el jefe de la policía local de Canarias, diciendo que todos los que están llegando a Canarias ilegalmente están delinquiendo. Y por lo tanto sabemos que Sánchez lo que está haciendo es importar delincuentes en muchos casos. Y por desgracia el señor Feijóo repartiéndolos por comunidades autónomas. Lo decimos porque, a pesar de las advertencias del jefe de la policía local de Canarias, el Partido Popular de Aragón, el gobierno de Aragón, sin conocimiento de su socio, que somos nosotros, ha decidido llevar a 13 menas a Aragón en contra del pacto suscrito y sin decirnos nada, a pesar de las advertencias que había hecho el vicepresidente Nolasco. Y, por lo tanto, nosotros vamos a pedir una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto en Aragón para pedir explicaciones, para que nos cuenten cuáles van a ser las medidas y los fondos públicos empleados para localizar a los padres de estos menores, que nos digan qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad en los entornos donde estos menores van a estar y que se comprometan a que no llegue ni uno más, a que no haya ningún tipo de colaboración con el plan de inmigración ilegal masiva del gobierno de Pedro Sánchez, que de nuevo vuelve a constituirse en una estafa para los españoles. Y, en último lugar, pues tengo que referirme a otra estafa. Parece ser, nos lo aclararán ustedes o nos lo aclararán los señores del Partido Popular, que el líder del Partido Popular, en reunión con 16 periodistas la semana pasada, confirmó en primer lugar las reuniones de su partido con Junts, hecho que no por sabido deja de ser grave, los encuentros con un partido golpista, con un partido responsable del empobrecimiento de Cataluña, de la destrucción de la convivencia entre catalanes y del intento de liquidar la convivencia nacional, el orden constitucional y la unidad nacional. Nos confirma, además, que necesitaron 24 horas para estudiar la ley de amnistía y darse cuenta de que era completamente ilegal, pero que acariciaron la posibilidad de una investidura con algún tipo de cesión, y nos confirman que
están a favor de los indultos con condiciones, porque las cosas, según como se digan, se pueden entender de una manera o de otra. Pero nos dicen que si se cumplen algunas condiciones sería posible un indulto. A nosotros, desde luego, no nos pillan en una reunión con Junts, a nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la Constitución, repartiéndose las comisiones del Congreso, reformando la Constitución junto a ese gobierno, estando dispuestos a llegar a un acuerdo de renovación del Poder Judicial pidiendo un mediador extranjero. A nosotros no nos pillan en eso, a nosotros no nos pillan mintiendo ni estafando a los españoles. Además hay un error mayor, es que se vuelven a plantear los términos de reconciliación. Bueno, la reconciliación es una palabra muy bonita, pero nosotros no vamos a olvidar que en Cataluña lo que ha habido es agresores y víctimas. En Cataluña hubo en el año 17 unos políticos corruptos que agredieron a la ley, que agredieron a la convivencia y hubo muchas víctimas. Desde un punto de vista del orden público hubo heridos y hubo víctimas sociales, gente que padeció las consecuencias de la salida de empresas de Cataluña. Y por lo tanto para nosotros no hay otra posibilidad que combatir con toda contundencia el separatismo en cualquiera de sus formas. Es verdaderamente dramático que tengamos que referirnos a tantas estafas durante esta semana para los españoles. Lo hacemos en un momento en el que hay elecciones en Cataluña. La sensación de estafa, probablemente en Galicia, es muy grande. El partido mayoritario en Galicia no es el Partido Popular, es la abstención. El 51% de los gallegos no votaron en las pasadas elecciones. Y por eso nosotros tenemos la esperanza intacta de que haya muchos gallegos que se decidan a apostar por una fuerza política que defiende la ley y el orden, el combate contra los narcos, contra los delincuentes, un partido que está dispuesto a derogar la Agenda 2030 y desde luego a no seguir los dictados de políticos y burócratas globalistas que no saben lo que es el campo y que tienen planes contrarios a nuestros intereses, que no estamos dispuestos a que en Galicia se sigan aplicando políticas progres como las que aplica el Partido Popular allí y que no estamos dispuestos a mentir a los españoles. Dicho lo cual, me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. Buenos días, señor Abascal. Quería preguntarle simplemente, ¿le gustó la gala de los Goya? Muchas gracias. Ni la vi. No he visto ni un vídeo. Sí, buenos días, señor Abascal. En el asunto del supuesto desliz de Feijóo, los periodistas dicen, algunos, que efectivamente dijo eso, en cambio el PP dicen que ha sido una manipulación informativa incluso impulsada por Moncloa. Usted, que también ha sido víctima en algunas ocasiones de manipulaciones informativas, ¿con quién se queda o a quién cree, al señor Feijóo o a los periodistas que han reflejado eso en sus titulares? Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que algunos conocimos la noticia antes de que la publicaran los medios. Se nos contó que el líder del Partido Popular había conversado con 16 periodistas y nos pareció una noticia sorprendente. Lo cierto es que después la publicaron todos los medios, la publicaron todos ustedes a la vez. La publicaron los medios que no obedecen precisamente al gobierno. No sé, ustedes tienen más información que nosotros, nos lo tendrán que decir. Nosotros hemos padecido muchas veces la manipulación mediática, pero esta especie de coincidencia entre todos, de editorial conjunto, de publicación de la misma noticia, de medios de distinto signo, pues entiendan que a nosotros nos haga estar muy preocupados por cuáles son las posiciones del Partido Popular en estos momentos. Muy buenas, señora Abascal. Miguel Gutiérrez para el Toro Televisión. Vistas estas informaciones del Partido Popular, que se planteó la amnistía, que incluso vería con buenos ojos un indulto condicionado, ¿no cree que tal vez la formación de Alberto Núñez Feijóo se está pasando de convertir en un potencial aliado para Vox a un rival más político que combatir? Nosotros no lo planteamos en esos términos. Nosotros defendemos aquello en lo que creemos. Defendemos nuestras posiciones y criticamos las posiciones que tienen otros partidos, incluso aunque sean socios de nosotros en algunas regiones. Acabo de hacer aquí una referencia a un problema serio en Aragón.
Nosotros hemos sido muy generosos con el Partido Popular. Nosotros hemos apoyado la investidura del señor Feijóo. Yo escuché al señor Feijóo en su investidura decir que él podría haber tenido la investidura si cede igual que Sánchez. Bueno, por cortesía y por educación no contesté. Evidentemente no podía haberla tenido, porque nosotros jamás habríamos apoyado un acuerdo con Junts, ni ningún tipo de cesión ante el separatismo. Pero nosotros entendíamos que era una fórmula retórica del señor Feijóo. No nos imaginábamos que estaba explorándolo, que se lo había llegado a pensar de verdad. Seguramente llegó a la conclusión de que eso era imposible en conversaciones con nosotros, pero no es una cuestión de enemigos y de adversarios. Es una cuestión de defender los intereses de España y creo, francamente, que hoy solo está Vox en la defensa del interés general. Hola, buenas tardes. Me gustaría conocer el Partido Popular. Les acusa a ustedes de llevar a cabo una pinza con el Partido Socialista a lo largo del último fin de semana. No sé qué opinan al respecto, qué respuesta dan. Y en segundo lugar, ha dicho que combaten ustedes o que se van a centrar en combatir, como siempre, a los independentistas. En Galicia está en juego la posibilidad de que gane precisamente un partido independentista, como es el BNG. No sé si en caso de que el Partido Popular pudiera perder la mayoría absoluta, ¿creen ustedes que les pueden hacer responsables con ese discurso tan duro que están llevando a cabo contra Alberto Núñez Feijóo? ¿Cuál era la primera pregunta, para empezar por orden? El Partido Popular les acusa de llevar a cabo una pinza. Bueno, son la misma pregunta. Bueno, no es novedad, el Partido Popular nos acusa de esto desde el principio, pero no somos nosotros los que pactamos la reforma constitucional con Sánchez, ni los que nos repartimos la presidencia de las comisiones del Congreso y Senado con Sánchez, ni los que queremos reformar el Poder Judicial con Sánchez. No somos nosotros los que hablamos con los separatistas de la misma manera que lo hacen Sánchez y Feijóo. En cuanto al riesgo de Galicia, pues sí, Galicia tiene un riesgo, y es que se imponga una sola lengua. Pero si lo piensan ustedes, eso ya ocurre con el Partido Popular. Galicia tiene un riesgo, y es que en la educación los padres no puedan decidir cómo se educa a sus hijos, sino solo en materia lingüística, porque eso ya está pasando con el Partido Popular también. ¿Qué cambia, en realidad? ¿Qué está cambiando? Galicia lo que necesita es que al PP se le pongan las riendas y se le pongan espuelas. Porque si no, el PP se dedica a hacer nacionalismo, el PP se dedica a hacer políticas izquierdistas y se acobarda y decide los debates en solitario y los pierde. Están haciendo lo mismo que hicieron durante la campaña de las elecciones generales. Para ellos su adversario es Vox. Y tienen una preocupación mucho mayor por destruir a Vox que por derrotar al socialismo. Fue el Partido Popular el que ofreció pactos a Pedro Sánchez, ante todos ustedes, lo escucharon todos los españoles. De manera sistemática, el señor Feijóo le ofrecía pactos a Pedro Sánchez. No fuimos nosotros. Aquí la pinza es la del bipartidismo. Aquí la pinza es la de aquellos que en Bruselas votan siempre conjuntamente. Y son el Partido Popular, el Partido Socialista y los Verdes. Lo hacen el 90% de las veces. Y el señor González Pons dice que en Bruselas, socialistas, populares y verdes son coalición. Aquí la pinza es la de los que impone la Agenda 2030 contra los agricultores. Nosotros no somos parte de ningún tipo de pinza, salvo con los españoles, contra aquellos que les han traicionado y les están estafando. Buenos días. Buenos días. Un par de cuestiones. En primer lugar, si en la investidura de Feijóo llegaron a tener noticia de que en el Partido Popular existía un planteamiento como el que hemos conocido ahora, respecto a plantearse un indulto a Puigdemont o la necesidad de una reconciliación, si teníais algún indicio de que eso podía ocurrir o de que el PP barajaba un relato así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, publicamos en Voz Populi que la Oficina de Conflictos de Intereses no ha investigado si Pedro Sánchez está dado de alta como autónomo pese a haber ganado 60.000 euros como mínimo en la publicación de sus libros. ¿Y cómo ve este diferente criterio para tratar a unos y a cualquier otro español que tenía que estar dado de alta para algo similar? Muchas gracias. Pues lógicamente lo veo muy mal eso que me plantea, ¿no? Pero está claro que aquí la ley es para unos y no es para todos. El otro día me han contado que un director muy conocido, al que le dio molestar que le llamaran señorito, dijo que ellos devolvían mucho más con impuestos de lo que recibían. Pero claro, tenía una sociedad en el extranjero, una sociedad de esas precisamente para evadir impuestos, pero eso parece que solo lo puede hacer la izquierda. Aquí siempre hay una vara de medir distinta. Y eso es algo que padecen ahora los agricultores. Para ellos no hay indulto, para ellos no hay amnistía, para ellos hay multas por haber entrado en las ciudades. El indulto, la amnistía y el perdón está reservado a los cómplices de la investidura de Sánchez. Y esa es la España que nosotros no,
no queremos, ¿no? En cuanto a eso que me pregunta, si teníamos noción de que el Partido Popular podía pensar algo así. Intuiciones sí, desde luego. El Partido Popular siempre sorprende con estas cosas. Los contactos del Partido Popular con el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán y el desconocimiento profundo del Partido Popular de lo que es el nacionalismo vasco y de lo que es el nacionalismo catalán, pues lógicamente eran un riesgo y lo hemos visto en, al conocer estas supuestas conversaciones que no nos hemos inventado nosotros, que las han publicado ustedes en teoría porque se lo ha contado el señor Fuentes del Partido Popular, que parece ser el líder del Partido Popular. Muchas gracias.